Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy por fin estaremos retomando Le Pluie. Nos quedamos en el episodio 5 y tocaría ver el episodio 6. Sé que muchos han estado esperando esta serie, yo también, de verdad que sí. Pero quería ponerme primero al día con Be Mine Superstar. Justo nos quedamos en un punto bastante interesante de la historia porque por ahí me habían dicho que ciertas cosas iban a pasar en el episodio 6. Y bueno, también lo estaba esperando por eso. Pero bueno chicos, ya estamos finalmente aquí y sin más preámbulos vamos a empezar. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de estos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ok chicos, tocaba el 5. Pensé que el 5 había sido el último que vimos. Ya les dije cuánto me gustó esa última escena, ¿verdad? ¿Ustedes ven una línea de distorsión ahí abajo? Sí, ¿no? Está en un dilema por lo que acaba de descubrir, ¿verdad? Sospecha que se está enamorando de... Oh my god, no puede ser, ya me olvidé todos los nombres. Diablos. Bueno, ustedes saben a quién me refiero. Necesito una refrescadita de memoria de los nombres. Él es más bienvenido en esta habitación que tú. Así que más respeto. Le voy a contar sobre eso, ¿verdad? Uy, uy, no, qué intensa manera de describirlo. Intensa y bonita. Ya se nos enamoró. Y sí, la respuesta es más que clara. Y en ese momento... ¡Oh, my God! Y en ese momento lo perdimos por completo. Carita de qué es esto que estoy sintiendo en mis adentros. No te preocupes, vas a entrar en una etapa de negación, luego aceptación, luego resignación. ¿Cómo sabes? Claro, claro. Todos queremos chisme. Además, tú mismo eras el que lo buscaba para contarle todo. ¿Espera qué? Oh, sí, sí, sí. Uy, por bastante tiempo estuve pensando la manera tan bonita en que se conocieron. Bonita y a la vez me recordaba a algo. ¿Y saben a qué me recuerda?
a las parejas que se conocen por aplicaciones. Estos dos vienen con su Tinder incluido. O sea, estaba pensando en el hecho de que ellos ya empezaron a salir sabiendo que hay cierto interés mutuo, ¿me entienden? Y no sé, bueno, en general ambas situaciones se me hicieron muy similares. Creo que hasta su hermano está más emocionado. Me pregunto si él recuerda que estuvieron a punto de hacer algo más. Ajá. Y te dejó sano y salvo ahí, ¿verdad? No te tocó ni un pelo. Con el orgullo. Sí, es como una mini casa la que tiene. Pensé que solo era una habitación. Ahora volviendo a tu problema, a tu realidad. Uy, sí, no me había dado cuenta de toda esta sección de la casa. Uy. Uy, no. Viene el novio en el carrazo. Con los lentes de sol, con el traje. ¿Dónde he visto eso ya? Creo que en varias series, ¿eh? Me recuerda a Pai de Love in the Air. Creo que también Leo cuando llega a buscar a Fia. No estoy muy segura. Y probablemente muchas más, ¿eh? แล้วก็ไปพร้อมกันเลยถ้าเกิดวันนี้ใต้ออกไปก่อนจะไม่มีทำงานขึ้นมาพี่จะทำยังไงก็ช่วยไม่ได้นี่นะพี่ไม่มีเบอร์โทรหรือว่าคอนแทคติดต่อน้องเลยวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกด้วยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อน้องยังไงอ่ะเอาหน้าเตียนได้สุดหนึ่งไหมเหรอเออคุณไปรถต่อไหมเดี๋ยวสายนะ Bueno, creo que ya es tiempo. Ya es tiempo. Le voy a dar el número. Eso no se pregunta. พี่พัดครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าพี่พัดจะทำอะไรเกี่ยวกับใต้พี่พัดต้องถามใต้ก่อนนะทำไมอ่ะไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์หรอก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกครับคือใต้แค่รู้สึกว่าใต้ไม่อยากให้พัดต้องฝืนในการทำอะไรกับใต้อ่ะอยากให้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น ว่าตายเองจะทำแบบเดียวกันเราค่อยๆมาทำความรู้จักกันนะครับได้ครับที่ลำปาง Qué lindo, quiere que sean reales. Ambos van a ser reales. Lo cual me vuelve de nuevo a la idea de cómo sueles conocer a alguien por internet. Aunque no, bueno, eso pasa en toda relación. Como que al principio tratas de mostrar lo mejor de ti y luego ya vas sacando tus trapitos sucios. Bueno, no es tan así, pero ustedes me entienden. ขอมือน้องหน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการชดเชย
¡Ay, solo se están tomando de las manos! ¿Por qué me emociona tanto? Es que me gustan como pareja. Lo juro. Los amo demasiado como pareja. ต้องครับพี่มีเรื่องอยากจะขอน้องเรื่องนึงเรื่องอะไรครับขอบคุณนะครับจริงๆพี่มีอีกเรื่องนึงอยากจะถามคือทำไมก่อนหน้านี้ใต้ถึงไม่ยอมคุยกับพี่หรอไม่สะดวกเล่าไม่เป็นไรนะซิเซโลอากอนตาร์เมปะเล่าได้ครับคือจริงๆแล้วพ่อกับแม่ต้าก็เป็นโซเมทเหมือนกันนะesta era la pregunta que tenía para ustedes, pero ya me la respondieron también en los comentarios. Muchas gracias por eso. Y es que cuando él había dicho que sus padres eran almas gemelas, no sabía si era literal o no, ¿me entienden? O sea, si tenían la sordera y todo eso, o simplemente era un decir de que son almas gemelas. Pero pues con esto y con lo que me dijeron en los comentarios, pues prácticamente ya se confirma que son, o sea, que tienen la enfermedad y son almas gemelas literalmente. แต่สุดท้ายครับก็เลิกกันนะทั้งที่ใต้เชื่อมันมาโดยตลอดนะว่าคู่ของพ่อกับแม่ใต้อะเป็นคู่ที่โชคดีที่สุดนะNo sé si eso sea lo mejor de todos modos. Lo mejor es hablar las cosas. Aunque también les conté la teoría que tenía, ¿no? Respecto a eso y a por qué ella no quería decirlo. รู้สึกว่าการเป็นโซเมทมันเจ็บปวดมากๆตอนนั้นนี่คงจะลำบากน่าดูเลยนะ Creo que eso dependería de cada relación, ¿verdad? Y cómo la vayan a llevar ambos. Creo que el ser almas gemelas simplemente implica cierta compatibilidad, pero ya pues también hay otros factores. กว่าจะผ่านมาได้ก็ลำบากพอสมควรเลยครับแล้วเป็นที่มั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 นจะกินมิ้งค่ะใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงด้วยรู้จากอาณาเขารู้จักอีกทีนึงver si un futuro por algún malentendido Tai se llega a decepcionar o algo me va a romper el corazón tomando en cuenta que está tomando toda la confianza que le queda y la está poniendo en Pat. ¿Cómo puede más sonar? ¿Tan ใจทำงานนะครับ ไม่ก็ตั้งใจทำงานนะ แสงดังในโครงกระสอบคืออะไรดีมากเลยค่ะเห็นอยู่เนี้ยแต่พวกเราดีเนี่ยเหมือนกัน ¿Por qué están deduciendo automáticamente que es su novio? O sea, lo es, pero podría no serlo. Claro que ella sí lo sabe. Hora del chismecito, dice.
ที่จะบอกบอสว่าแสงตายทำงานตัวหน้าที่โซเมทซิมฟรีวิตันเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายคนนั้นชื่อหมอพัทส่วนโซเมทใต้ก็เป็นสัตวแพทย์เชื่อมโยงกันแล้วเว้ยแต่ว่าตายบอกว่าจะเลิกยุ่งกับโซเมทแล้วไม่ใช่หรอคือจริงๆโหตายเพราะเอิญเจอเขาอะคือตอนคนตกเนี่ยตายเลิกคุยกับเขาแล้วนะแต่พอได้ไปเจอเขาตัวจริงได้ลองคุยกับเขาเขานิสัยดีมากเลยตายเลยจะลองคุยกับเขาดูหลงมันลองอะไรล่ะมีโซเมทเลยนะจริงจังไปเลย 100% ค่ะพี่เชียร์สุดใจจริงค่ะน้องหาง่ายๆนะคะy recordemos que él también tiene cierto interés en Tai. Americano y en K. Lo sé. Excuse me. Bueno, no te culpo. Sí, soy yo con todos los actores nuevos. ¡Rayos! Llegó sin decir nada y se sentó. Al menos un hola antes. Al cabo que ni quería, dice. ¿No te estás en esa dos manos? Sí. Creo que Bao va a intuir lo que está pasando aquí en los sentimientos de Long Fo y se lo va a decir a Tai. ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าบทความที่ใต้อ่านสนุกแล้วก็ใช้ภาษาเล่าเรื่องอ่านง่ายด้วยผมนี่ชอบมากเลยครับอีบ้าวบ้าว tipo como que sigo aquí chicos แต่อะไรที่โมไปเข้าห้องน้ำหรอคะมองไปมันเนี่ยเมากับกะปิโอเคOk, olvídenlo. Creo que eso no va a pasar. Sí, ya. Me di cuenta. ¿Y ahora qué está haciendo contenido ahí, Yoko? No me fan, Lea. ¿Cómo está haciendo contenido ahí, Yoko? ¿Cómo está haciendo contenido ahí, Yoko?ผมว่าคนที่ขึ้นมาจะได้ย้อนกลับไปอ่านบทความก่อนหน้าด้วยเป็นไอเดียที่ดีนะพอพี่ได้มาเป็นนักเขียนแล้วบางทีพี่ก็ลืมมองไปมองคนอ่านผมเข้าใจดีเลยครับเวลาคิดงานเสนออาจารย์ชอบทำหนังเลยลืมคนดูอ๋อไอ้ลมโอยโอยลินนะพี่ทำงานต่อมานะได้ครับOh, tiempo de lluvia. Oh, la gran sonrisota que tiene porque sabe que es momento de hablar con el novio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Oh. Y el tipo este loco, ¿con quién está hablando? ¿Tú ni chama la yo no? ตอนนี้ไปก็งานอีกแล้วกาแฟครับงั้นเดี๋ยวจะเหมือนแอบเล่นโทรศัพท์ระหว่างทำงานครับ su cara de confusión. เราไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหมครับ ได้ครับงั้นเจอกันดีนะ Te olvidaste que hay alguien más aquí, ¿verdad? Te voy a explicar. Y en ese momento algo se rompió en el corazoncito de Long Po. ¡No, mi bebé! ได้ครับผมขอถามอะไรอย่างได้ไหมครับพอรอตอบกลับมาในโน้ตได้เลยครับพี่ใต้ชื่อในเรื่องโซเมนครับ Uy, pregunta muy difícil tratándose de él. เพราะผมเชื่อว่าโรคหูดับที่หลายคนเป็นกันอยู่ตอนนี้เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับสภาพอากาศของโลกเราตอนที่ฝนตกเพราะฉะนั้นแล้วในเชิงทฤษฎีมันจึงมีความเป็นไปได้มากว่าการที่คนสองคนได้ยินเสียงของกันและกันในวันที่ฝนตกหรือที่เราเรียกกันว่าโซลเมทมันก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ขึ้นวิทยุที่ตรงกันทั้งสองคนก็เป็นได้ก็เลยอยากถามความเห็นของแสงใต้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ Muy lindo, porque es tan lindo incluso cuando habla, sin hablar. ไม่เป็นไรเลยคือเราก็แค่คิดตามที่ลูกคนถามอะแต่ก็ยังไม่คำตอบไม่ถูกเลย Y supongo que a través de la serie va a obtener su respuesta. Y bueno, como digo, creo que el ser almas gemelas simplemente sienta las bases de un gran porcentaje de compatibilidad. Así como funciona Tinder. No les digo que es un Tinder incluido, pero pues ya lo demás depende de ellos. Recién salí. Se le escapó. ไม่ชอบเด็กแล้วก็ไม่ชอบเช็ดผ้าห้องนะครับพี่ไม่ได้หมายถึงพี่หมายถึงแสงใต้ตาครับ Se dio cuenta. Lo sabía. No, si no le quitaba los ojos de encima. Güey, si tienen también eso. Precioso. Miren ese perfil. Miren ese peinadito. Miren ese rostro tallado por los mismísimos dioses. Es muy atractivo. Sí les dije, ¿no? Que cuando sonríe me encanta y que sus ojitos transmiten mucho. Es que se ve de aquí a la China, güey. ¡Ay! ¡Qué bonito encuentro!
ok, ¿qué iba a decir? Allá, que no subestimes el poder de intuición de las personas que vemos BL. Porque de ahí aprendemos. Ni creas. ¡Qué bonito! No puedo evitar sonreír, güey, cada vez que los veo. Siempre se olvidan de que está ahí yo en el amor. Siempre se presenta así. Entonces tienen casi la misma edad. Pensé que ya era mayor. Se presentó como el alma gemela de Sengkang. Oh. La cara de Tai. Como que ya estás tocando mucho a mi novio. Y la otra como que no seas egoísta, compárteme un poquito. ¡Ay, no! ¿Cómo se quedó borrando el nombre? ¿Cómo? ¡Está muy tierno, basta! Esperen, esperen. Denme un respiro, por favor. Ok. Amé esa escena. Veámosla toda de nuevo. No, no, no. El side eye que le mando. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. No, no, las manitas. No, qué adorables. Ay, amo. Oh, no, me encantan. Ya les dije que me encantan como pareja. Y aquí me tienen otra vez sonriendo como estúpida. Me duelen las mejillas de tanto sonreír. Simplemente amo aquí. Ahora le tocó a Tai llevarlo a su mundo. Aunque igual se ve lujoso, ¿eh? Es el restaurante de su papá. Bueno, no sé si de él, pero él trabaja ahí. ¿Su papá sabe? Ay, su papá me cae bien. Creo que voy a deshacer la teoría que tenía.
ya está, se va, ¿eh? Ay, la manera en que los está tratando de hacer sentir cómodos. No, una tan como me deja. Me enorgullece tanto que su papá haya podido, bueno, no sé si él ya tenía este negocio antes de irse de su casa, o si, pues, yéndose de su casa comenzó de nuevo y emprendió y todo eso. De todos modos, me enorgullece que tenga su negocio propio. Se acaba de enterar que está delante del suegro. Ok, él está enteradísimo de la situación. Y bueno, sí se nota que Tai tenía mucha más confianza y estima hacia su papá. ¿27? Ay, me cae también su papá. Está ahí divirtiéndose con la situación. Sí, sí es de él. ได้ข่าวว่าเราเป็นสั้นเราแก้ครับคือเข้าคุณพ่อโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่เนี่ยใกล้ๆครับที่ทำงานของแฟนได้พอดีครับก่อนหน้านี้ก็เลยได้เจอกันโอเคเป็นพ่อดีใจนะที่รู้ทั้งสองคนได้เจอกันนะว่าแต่เราสองคนไปถึงขั้นไหนกันแล้ว ทำไม่ได้เพิ่งเริ่มคุยกันโอ้มายก็อดโอเคคือฝากดูแลเขาด้วยนะจริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นคนเข้าใจและง่ายๆนะแต่จริงๆเนี่ยเอาใจยากมากเลยมันแตกต่างกันอีก3แสงเลยอ่ะ3แสงคืออะไรล่ะครับแสงใต้มีพี่น้องอีก3คนก็คือมีแสงเหนือแสงเทียนและก็ครับทุกคนคิดถึงเซ็งในนามเบ้ จริงปะเนี่ยครับแล้วคุณรัศมีคงคงดีอ่ะเอ็นเทรเซนเตียงซี่จริงๆแล้ววันเนี้ยพ่ออยากจะนัดทุกคนมากินข้าวพร้อมๆกันน่ะแหละแต่มันก็ไม่มีใครว่างเลยมีแต่แข็งได้มันว่างคนอื่นพอจะเข้าใจได้นะแต่ไอ้แข็งเทียนเนี่ยดิมันบอกมันนัดกับเพื่อนไปเตะบอลมันไม่คิดถึงพ่อบ้างไงวะฮะพอแทนนี้เชื่อมันได้ไงเรา Amo mucho esta escena. Se ve que los tres se van a llevar también. Es un chef bastante reconocido entonces. Eso es bueno. Fue una cena muy grata. ได้เจอแม่บ้างไหมเจออยู่ครับพ่อรู้เรื่องที่แม่จะแต่งงานใหม่ครับรู้แล้วก็พ่อก็ดีใจกับแม่เขาด้วยนะคุณรู้เองก็เป็นคนที่ดีมากๆนะพ่อคิดงั้นจริงเหรอครับจริงดิ
อีกแล้วทำไมทุกคนช่างทำเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะตายรู้นะว่าพ่อยังรักแม่อยู่อ่ะพ่อจะโกรธด้วยนะแม่No creo que se esté engañando a sí mismo, pero ya no puede hacer nada, no puede obligarla a amarlo de nuevo. La pa ก็ไม่เคยโกหกประเด็นเรื่องนี้เลยและพ่อเองเนี่ยก็ดีใจกับการที่แม่ได้แต่งงานใหม่ Porque la quiere y quiere verla feliz. ไม่เคยโกหกประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเขายังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะพ่อยังรักแม่อยู่นะทำไมมาแล้วครับHay muchas cosas que aún tiene que entender, creo yo. Hola.ไอ้ความรักอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่ทำให้เราอยู่กับคนรักได้หรอกนะแต่พ่อเชื่อในความเป็นโซเมทของลูกทั้งสองคนว่าลูกทั้งสองคนจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยครับสาวีสปาลาวรัสรายได้ด้วยนะอีเซมิอาเซ่ก็ส่งปาลาวรัสเกี่ยวกับฟุตุโร่บางานเนสซิตาร์โอเคใช่ไหมอ่ะโอเคสิอร่อยมากๆเลยนะต้ายไม่เคยบอกพี่เลยว่าต้ายมีคุณพ่อที่เป็นเชฟแล้วก็ทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้ Bueno digamos que no se conocen el tiempo suficiente como para que haya salido como parte de la conversación แบบนี้พี่ต้องฝากท้องบ่อยๆล่ะQuiero preguntar algo. Oh. ได้ยินครับ ต้ายขอโทษนะครับที่ทำให้เสียบรรยากาศ ไม่เลย ต้าย ต้ายคิดมากนะ จะว่าไป พี่เพิ่งรู้เรื่องพี่น้องของต้าย พี่ไม่คิดเลยนะว่าต้าจะมีพี่น้องเยอะขนาดเนี้ย Tantos, si supiera cuántos tíos tengo. Pero pues sí, 4 es un número ya bastante altito, ¿eh? Al menos para una familia moderna. พี่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งสิเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของใต้ยังทำให้ใต้ไม่เชื่อในโซเมย์อยู่หรือเปล่าจริงเรื่องของพ่อกับแม่ใต้อะมันก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวใต้ตลอดอะมันไม่ได้หายไปเลยใต้ยังกับพยายามรักษาโรคกระดองของตัวเองเลยนะอยากเป็นแบบคนปกติเขาอะไปคิดไปคิดมาใต้ว่าตอนนี้ใต้มีความสุขมากไม่ไม่โปรโมชั่นไอ้ชิคก์ชิคก์mucho y recién me estoy dando cuenta ขอบคุณนะครับพี่พัดขอบคุณเหมือนกันนะcerrar el momento con broche de oro.
una escena de la lluvia. ¿Me toca vestir los dientes, eh? ¡Ay! No es lindo que ambos se escuchen. ¿Qué dijo? ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Es todo un caballerito! ¡Ay, amo mucho aquí! ¡Me encanta! Esta es la toma de la portada de la serie, si no me equivoco. Bueno, al menos con la que está en esta página. Es que son una pareja muy bonita. ¿Desordenada por dónde? Oh, bueno. ¿Vieron cómo lo olió? De estaba tipo, ¿a qué diablos hueles? ¡Uy! ¡Excuse me! ¡Güey, este hombre y sus piropos! Hasta yo me puse rojita, creo. No sé si estoy roja, pero me siento caliente. No caliente en ese sentido, caliente cuando sientes que te estás ruborizando. Siempre hace lo mismo. Así no se puede. Así no se puede, señorito. Alguien se puso nervioso. ¿Y quién no? ¿Quién no con tremendo papucho piropeándote así? Y tocándote la mano. Pero estaba sin nada. Tenía una toalla en la mano, creo. Bueno, se llegó a cubrir. Era su pantalón. O sea, vergüenza y a la vez. ¡Qué bendición! Obviamente para Pat es qué bendición. No supero su sonrisa después de verlo. Uy, no. Okay. ¿Al monte qué? Oh my god, las cosas van a progresar entre estos dos. Ok. Creo que
era el episodio 6 del que me hablaban, ¿no? Claro, claro, ahí es donde van a pasar cosas. Al comienzo del video les decía que era en este episodio, pero porque pensé que este episodio era el episodio 6. Pero bueno, aclaradas las cosas, me ubico mejor y lo que me decían que iba a pasar va a pasar en el siguiente episodio. Que les digo, estoy demasiado enamorada de esta pareja. De verdad, creo que he sonreído durante todo el episodio porque me duelen los cachetes demasiado. Les juro que cuando empecé la serie no pensé agarrarle tanto cariño a estos dos, pero a este punto estoy demasiado enamorada de su relación y de su química y de ellos en sí, porque es que hacen una pareja muy bonita. Amo lo amable y caballeroso que es Pat, pero a la vez también es coqueto y no sé, es una fusión que me encanta. Siento que la relación entre ambos está creciendo y evolucionando de una manera tan natural y bonita que me da sentimiento, ¿saben? Es que cuando me ponen sus escenas juntos y de fondo para rematar me ponen la canción, o sea, siento cositas en mi corazón. Amé mucho la escena de la conversación de ambos con el papá de Tai, especialmente la última parte en la que pues el papá le dice a Pat que pronto va a descubrir que a veces el amor no lo es todo en una relación. Y es que fue tan sabio y sé que lo dice por experiencia. Y también me gustó la parte en la que le dijo a su hijo que él en realidad nunca ha negado sus sentimientos. Creo que simplemente, como les dije, es que él aún la ama y por eso precisamente quiere verla feliz y respeta su decisión. Y como se vio, creo que esas son cosas que de alguna manera Tai aún no puede entender por lo que vimos y por lo que él mismo dijo. Y pues bueno, supongo que en algún momento lo va a tener que hacer durante la serie y ese va a ser su aprendizaje. Y creo que obviamente pues Pat va a tener que tomar parte en ello o va a tener algo que ver en ese proceso de descubrimiento. Así que nada, chicos, ya veremos. Amé mucho este episodio. En el siguiente se ve que finalmente vamos a tener más avance en la relación de Longfo y Seng Tian. Y eso también me emociona, ¿eh? Me emociona mucho porque pues Longfo prácticamente se acaba de enterar que Tai tiene la enfermedad y por consiguiente un alma gemela. Claro que por lo que vimos, él también como que pone en tela de juicio lo que implica pues tener un alma gemela. Así que no sé si él va a insistir con Tian o se va a rendir o no sé, pero creo que ya lo estaremos viendo, chicos. Así que nada, estoy ansiosa por ver el siguiente episodio. Cuéntenme ustedes qué pensaron cuando vieron este. Yo amé demasiado y creo que fácilmente se podría convertir en una de mis parejas favoritas del año. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un manito arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo es si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.